Miss Gabriela era la profesora del grupo de 1A de un Kinder ubicado en la colonia El Molino, en la delegación Cuajimalpa. Hoy está en prisión acusada de los delitos de corrupción de menores y abuso sexual contra sus alumnos. Los padres se percataron de que había síntomas de haber sido abusada sexualmente. Este abuso sexual los orilló a pensar que había sido en el colegio porque la menor refería que eran sus maestras y sus compañeros de clase quienes le propiciaban algunos tocamientos, dijo Federico Acevedo, abogado de la familia de una de las víctimas. Los padres de las víctimas se percataron de que sus hijos presentaban cambios de actitud. Todos los niños presentaban síntomas idénticos, trastornos del sueño, aventaban cosas y tenían actitudes agresivas, pérdida de apetito, falta de sueño, describió el abogado. Los padres de uno de los menores presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX. Los exámenes periciales confirmaron que los menores presentaban síntomas de abuso sexual. Lo confirmamos a través de dictámenes periciales, referían haberse tocado en sus partes privadas, referían juegos como El Lobo o El Señor Malo, explicó la semana pasada Gabriela Hernández Hernández, la Miss Gabriela, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación en Ciudad de México. La PGJCDMX informó de su detención mediante un comunicado en el que se lee. De acuerdo con las entrevistas y pruebas periciales, la imputada de 27 años realizaba tocamientos de índole sexual a una de sus alumnas, de 3 años, y la obligaba a repetir estas conductas con sus compañeros también menores de edad. La detenida fue presentada ante un juez de control, quien la vinculó a proceso y ordenó la medida de prisión preventiva oficiosa. El abogado dijo que la directora y algunas maestras del kinder estaban al tanto de los abusos. La menor refiere que quien sabía de los hechos era la directora del colegio, la directora pedagógica, y que estaban involucradas las dos maestras de inglés y de español, señaló. Foto, Noticieros Televisa, vinculan a proceso a maestra de Kinder, acusada de abusar de sus alumnos. Noticieros Televisa buscó a la directora del Kinder, María Elena Atilano, pero una mujer que se identificó como maestra dijo que la directora no estaba en el plantel. No se encuentra ahorita, déjeme sus datos, ella viene en diferentes horarios y yo se los puedo dar a ella, aseguró, pero directora no se ha comunicado. Mientras, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México informó que no daría entrevistas para no contravenir el debido proceso. Aseguran a reincidente por abuso sexual en la GAM con información de Mario Torres-Ye.